Oye, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos jugando nosotros? ¿Están aquí tirados o qué pasa aquí? No sé. Aquí me habían dicho que veníamos a bailar. Por ahora el único que baila es el jefe. No sé, pero yo a estar aquí tirado no he venido. Estoy sin espalda ya. Brazo lo tengo roto. Me había dicho a mi madre que viniese a verme a bailar. ¡Mamá, estoy aquí! Gracias, Eneko. Ivonne, te veo muy negativo. Te tengo que decir una cosa. John está bailando un baile muy bonito, pero esta quietud que transmitimos nosotros aquí, la gente lo aprecia. La gente está disfrutando viéndonos aquí. Yo, mira, diría que esto es poesía, pura poesía. Yo estoy disfrutando con ellos. Gracias, Eneko. Urko, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? A mí también esto me parece una maravilla. Además, esto me recuerda a la técnica japonesa buto. Casualmente estuve hace un par de semanas en Bélgica recibiendo unos cursos y está muy de moda allí. Todas las familias la practican para conseguir el bienestar. Y esto del buto está muy bien, pero me parece que la gente se está aburriendo. ¿Qué os parece si cantamos algo? ¡Aude! ¡Aude! Aude kumoria, kontsolatzeko, euskaldu jendia, kalian gora, kalian mera, kalian gora, ay, 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 kalian gora, kalian mera. A ver, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Callaros un poco, a ver, pero así no se anima nada. ¿Me ha traído la triquitisa en el coche? Lo cojo en un momento y toco algo, a ver si os animáis un poco más, ¿vale? Venga, Nico, sujeta el micro. Muchas gracias, Eneko. Alain, has comentado el tema buto, ¿verdad? La danza buto. Me he visto un poco perdido y quiero profundizar un poco en el tema. Primeramente debo decir que la danza buto se creó en el año 1959 como búsqueda ideológica de los artistas japoneses. Se creó en este año a causa de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, se creó en contra del rol que adquirió Japón durante la Segunda Guerra Mundial. También en contra de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Metamorfosis del bailarín, más que expresión corporal codificada. Es un tipo de danza que se caracteriza por la búsqueda de la improvisación.